amigos, nuevamente aquí con su programa Bolivia Touring, ingresando a sus hogares sin tocar la puerta para que juntos podamos viajar, podamos conocer parte de nuestro país, aquellos lugares que nos invitan a visitar, aquellos lugares que nos invitan a vivir una aventura, aquellos lugares donde podemos encontrar nuevos amigos. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, es realmente un gusto volvernos a reencontrar con el programa semanal. Su participación es muy importante y para que ustedes puedan contactarse con nosotros, ya están en pie de pantalla los sitios sociales en los cuales pueden escribirnos: en Nexo Televisión, en Facebook, Twitter y YouTube, también a la página web www.nexo.com.bo, y también para el periódico al Facebook Periódico Bolivia Touring. Ustedes nos hacen llegar, como siempre lo han hecho, sus comentarios, sus aportes y también aquello que ustedes quieren que nosotros mostremos. ¿Quieren mostrar su región? Ya lo saben, a cualquiera de los sitios sociales que nosotros tenemos, solamente nos hacen llegar la nota correspondiente o si no el video, y nosotros nos encargaremos de difundirlo aquí en su programa Bolivia Touring. Empezamos el programa de la fecha y lo vamos a hacer rápidamente, ¿está bien? Y nosotros continuamos viajando por nuestro país. Ahora nos toca visitar nuevamente Atocha, en el departamento de Potosí. ¿Cómo llegar a Atocha? Ustedes lo pueden hacer mediante el tren, lo toman desde Oruro, para que puedan hacer un trayecto realmente muy interesante y realmente descansado y divertido, sobre todo. Es una nueva forma de poder viajar, ¿no es cierto? Si lo quieren hacer en bus, también lo pueden hacer, tomar desde Potosí, desde el mismo Oruro, para que ustedes puedan llegar en un tiempo mucho más corto y ahí puedan descubrir esas maravillas que ellos nos ofrecen en lo que es el turismo minero. Ahora estaremos hablando de lo que es el siglo XX, de lo que es la empresa minera Compañía Aramayo y el nacimiento de la Comibol. Esto se dio en el auge de lo que fue el estaño aquí en Atocha. En los inicios del siglo XX nace la empresa minera Aramayo Franqui y Compañía, siendo su principal gestor don Félix Avelino Aramayo. Años después, en 1925, se convierte en la Compañía Aramayo de Mines, administrada por Carlos Víctor Aramayo, quien se convierte en uno de los tres barones del estaño de Bolivia, junto a Patiño y Hodge. A partir de la Revolución Nacional, en el año 1952, con la nacionalización de las minas, nace la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, que durante muchos años se responsabiliza de la explotación de recursos de minería bajo la administración de la empresa minera Quechisla, con asiento en la zona. La actividad fue intensa e importante, conocida a nivel nacional como el poderoso cuarto grupo que contribuyó significativamente al desarrollo económico del país. Con el Decreto Supremo 21060, en el año 1985, se dicta la nueva política económica del país, causando el cierre de las minas y la relocalización de más de 30.000 mineros. A partir de esta funesta medida, en contra de la actividad minera, nace el sector cooperativista como alternativa de continuidad de trabajo en las minas. Durante largos años, acompaña al sector la caída de precios de minerales a nivel mundial, viviendo el peor momento de la minería en el país.
Y bueno, es una muy buena oportunidad volver aquí un poco en la historia y conocer ese tipo de lugares que estuvieron en su auge en su momento, en la época del estaño, en la época dorada del estaño, cuando los tres varones del estaño copaban la mayor parte de las empresas mineras, ¿no es cierto? Y eso es parte de lo que nos muestra también Atocha en lo que es su turismo minero. Continuamos con más de su programa. Y si usted está un poquito cansadito, tuvo una jornada realmente fuerte el día de hoy, o si no, en los días de trabajo está agotado, llega, yo les recomiendo que se tome un Magic y va a reponer las fuerzas, va a estar más tranquilito y va a poder continuar haciendo sus actividades. Magic lo encuentra en todas las farmacias del país, con un precio realmente muy económico. Tómela bien fría, se los recomendamos. Usted va a disfrutar de la bebida y aparte va a recuperar fuerzas. Magic es la bebida energética. Y también para que ustedes puedan divertirse en fin de semana, o si tienen un poquito de tiempo durante la semana, nosotros les recomendamos que puedan dirigirse hasta Ciudad Satélite para divertirse con los últimos estrenos en cinematografía internacional, con el Cine Gran Plaza. Está ubicado en la avenida Alfredo Sanginés número 500. Desde las 10:30 de la mañana, de lunes a domingo, ellos abren sus puertas para que ustedes puedan elegir qué tipo de película quieren ver, con qué tipo de sonido y con qué tipo de imagen. Claro, yo me refiero al 2D y al 3D, ¿no es cierto? Es mucho mejor vivirlo en 3D. Y esto lo van a poder encontrar en Cine Gran Plaza. Hacemos la pausa correspondiente, queridos amigos. Más adelante estaremos hablando de, en este caso, de la capital constitucional del país, de la ciudad de los cuatro nombres, después de esta pausa. Cinemas Gran Plaza, El Alto. Las mejores salas de cine. Juegos y entretenimientos. Una enorme plaza de comidas. Centro comercial. Gimnasio. Pista de patinaje. Supermercado. Parqueo. Gran Plaza. Todo lo que quieras comprar. Empresa de monitoreo RDK, auditando medios de comunicación las 24 horas del día. Actualmente monitoreamos 12 canales de televisión para controlar la difusión de la publicidad de tu empresa o institución. Además, estamos realizando el monitoreo de 8 radioemisoras en la ciudad de La Paz. Nosotros auditamos canales de televisión y radioemisoras las 24 horas del día. Empresa de monitoreo RDK. Continuamos con más de su programa, queridos amigos. Y hace pocos días se celebró un aniversario más del primer grito libertario en la ciudad de los cuatro nombres, en Sucre precisamente. Y nosotros también queremos sumarnos a estos festejos y queremos mostrarles un poquito de lo que es Chuquisaca en lo que es Bolivia Te Espera. Visita la tierra donde nació la libertad. La ciudad de los cuatro nombres te espera con su inigualable arquitectura. Donde las criaturas más grandes de la tierra dejaron su profunda huella. Chuquisaca, donde lo fantástico es real. Bolivia te espera. Y dentro de los atractivos turísticos, de aquello que es llamativo en Sucre, en la ciudad en este caso, aparte de lo que es la cultura, aparte de lo que son los edificios, la misma ciudad y todo lo demás, hay otro atractivo que también hace de las delicias no solamente de la gente grande, que nosotros podemos ir, de los adultos, sino principalmente de los niños, porque los que llegan hasta allí, hasta la ciudad de Sucre, lo primero que quieren ir a ver es a los dinosaurios. ¿Dónde? En el Parque Cretácico.
visita Sucre. Ciudad hermosa. Histórica. Bella y tranquila. Aquí te esperamos. Ven a Sucre, capital de Bolivia. Si visitas Sucre, seguro que volverás. Visita Sucre. Realmente es una aventura conocer Sucre, ir a visitar sus atractivos turísticos, ir a caminar por sus calles, tratar, y yo les recomiendo que lo hagan por la noche, porque con los balcones que tienen a media luz, realmente uno es como si estuviese volviendo en el tiempo a la época republicana, donde se podía llevar una serenata, donde las calles eran mucho más tranquilas y donde también se tejían miles de historias. Eso es Sucre, y Sucre los espera. Continuamos con más de su programa, queridos amigos, y nosotros también queremos hacerles recuerdo a todos ustedes que tenemos el complemento alimenticio perfecto en este caso y que nos ofrece Aloe Valencia. Este complemento alimenticio está realizado a base de extracto de pencas de sábila, las cuales han sido estabilizadas para evitar la pérdida de los principios activos. Su agradable sabor y sus cualidades hacen de este producto un aliado de su salud. Lo encuentran en las principales farmacias de todo el país con un precio realmente muy económico, además de que va a ayudarles a todos ustedes a que puedan recuperar la flora bacteriana. El modo de empleo: consumir 50 mililitros dos veces al día después de las comidas, y toda comida, por más pesada que sea, le va a resultar placentera y no va a tener ningún tipo de dolencias. Aloe Valencia, su suplemento alimenticio. Hacemos la pausa correspondiente. Más adelante nos iremos al oriente. Estaremos descubriendo nuevos lugares para poder divertirnos con amigos o con la familia. Todo aquí en su programa Bolivia Touring. Bolivia Touring, el primer periódico turístico del país, brinda información de los principales atractivos turísticos de Bolivia. Además, contamos con espacios publicitarios para promocionar agencias de viajes, hospedaje, restaurante, pub y cafés. Y junto a la edición del periódico Bolivia Touring, se publican separatas, espacio en el cual las diferentes entidades como gobernaciones, alcaldías, juntas vecinales, pueden promocionar sus lugares turísticos o su gestión administrativa. Contactos al 231-1102. Bolivia Touring, 10 años al servicio del turismo. Cinemas Gran Plaza, El Alto. Las mejores salas de cine. Juegos y entretenimientos. Una enorme plaza de comidas. Centro comercial. Gimnasio. Pista de patinaje. Supermercado. Parqueo. Gran Plaza. Todo lo que quieras comprar. Continuamos con más de su programa, queridos amigos. Ahora nos toca viajar al oriente boliviano. Y dentro de los lugares paradisíacos que nos brinda el oriente, Mando, Santa Cruz, Beni, existen lugares que son realmente muy, aparte de ser cálidos, ¿no es cierto?, muy acogedores, y la gente misma es como si la estuviese esperando con los brazos abiertos. Y de eso estaremos nosotros hablando en este momento, porque el municipio de Roboré, el gobierno municipal y autónomo de Roboré, nos enviaron este material. Nosotros queremos mostrarles todo lo que ellos nos ofrecen en materia de turismo. Y este sitio, denominado el Velo de la Novia, y también el lugar denominado Aguas Calientes, son dos lugares paradisíacos que valen la pena visitarlos. Vamos con eso. Thank you.
El velo de la novia es una cascada natural con una forma peculiar a la que debe su nombre, situada muy cerca del santuario. Ofrece al visitante un paisaje impresionante que va desde el tallado del árbol que adorna la caída hasta su poza de aguas frías y cristalinas rodeada de piedra y abundante vegetación. Cuenta una leyenda del lugar que los enamorados que se bañan en sus aguas se casan antes de cumplir un año de haberla visitado. Aguascalientes está ubicada a solo 20 minutos de Roboré sobre la carretera bioceánica. Posee el río de aguas termales más largo de Latinoamérica que da nombre al pueblo. Este paradisíaco lugar cuenta con su propia hotelería y gastronomía. Se puede además acampar y disfrutar de una diversidad de balnearios naturales. Los Herbores son una secuencia de brotes líquidos de procedencia volcánica donde el agua alcanza una temperatura de 41 a 45 grados centígrados. El visitante puede sumergirse para disfrutar de un masaje, dadas las bondades medicinales de sus aguas debido a su concentración mineral. A solo metros, el río se abre en el paisaje para dar lugar al playón, una extensión de aguas más frescas que invitan a caminar, nadar, relajarse y admirar el entorno natural. Sobre el mismo río, llegamos al Burriño, un balneario con aguas que bordean los 35 grados centígrados, ideal para nadar y pasar horas enteras de relax en armonía con la naturaleza que adorna el lugar. El último atractivo de este cauce lleva por nombre El Puente, un recodo del río Aguascalientes donde el agua alcanza una temperatura promedio de 25 grados centígrados. Un lugar ideal para acampar en familia, descansar bajo la sombra de los árboles y disfrutar de una tranquilidad adornada por el sonido de las aves. Y realmente son muy interesantes los destinos que nos ofrece, en este caso, el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré. Y también los otros, las otras alcaldías, los otros gobiernos municipales, porque realmente Santa Cruz está, o tiene en este caso, perdón, está o tiene muy lindos destinos turísticos que vale la pena mostrarlos. Y de eso nos encargaremos nosotros en futuros programas. Continuamos con más. Y si ya hiciste ejercicio, estás un poco cansado, la mejor manera de recuperar fuerzas es con Magic, la bebida energética. Tómala bien fría. ¿Dónde la puedes encontrar? En las principales farmacias del país, con un precio muy económico y realmente un sabor muy agradable. Magic. Y vas a estar con las pilas puestas al 100%. ¿Está bien? Y también para que puedan ustedes divertirse en fin de semana, no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, yo te recomiendo que te dirijas hasta Ciudad Satélite, a la avenida Alfredo San Ginés número 500. Ahí está el Cine Gran Plaza, desde las 10 y media de la mañana abre sus puertas para que tú puedas elegir lo último en estrenos en cinematografía internacional. En la calidad que tú quieras o en el tipo de imagen que tú quieras, en 3D, en 2D o con el sonido que tú también prefieras. Todo esto en Cine Gran Plaza. Hacemos la pausa correspondiente. Más adelante estaremos visitando una parte del valle, en este caso del Valle Chuquisaqueño. ¿Está bien? Todo aquí en su programa Bolivia Trading. Cinemas Gran Plaza, El Alto. Las mejores salas de cine. Juegos y entretenimientos. Una enorme plaza de comidas. Centro comercial. Gimnasio. Pista de patinaje. Supermercado. Parqueo. Gran plaza. Todo lo que quieras comprar. El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Aro Carbol es la solución.
regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Aro Carbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Aro Carbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Continuamos con más de su programa, queridos amigos. Y algo que también en estos últimos años se está realizando en materia de turismo, ya no son tanto los paisajes, los lugares donde anteriormente vivieron personas y todo lo demás, que tenemos bastantes destinos en Bolivia. Ahora también se está diversificando, en este caso en lo que se refiere al área de cultivo. En el extranjero son muy pocos lugares donde uno puede dirigirse y puede ser parte de ese trabajo de poder sembrar o de poder cosechar. Eso nos ofrece Camargo, el gobierno autónomo municipal de Camargo. Y además, parte de lo que es el turismo también están las artesanías, los tejidos y la cerámica. La gastronomía, ¿no es cierto? De eso estaremos nosotros hablando en este momento. Camargo desde tiempo atrás hasta hoy en día aún conserva las técnicas antiguas de deshidratación de sus productos. En la actualidad, Camargo viene desarrollando proyectos para la transformación de todos sus productos agrícolas bajo normas de alta calidad para vender a los turistas y también competir en el mercado nacional. Las labores artesanales de Camargo se destacan los tejidos, tallados en piedra, madera, muebles fabricados de mimbre, cestería, cerámica y otros. El exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias. Un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo. Toma tu Cibal, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tu Cibal alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tu Cibal, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Bolivia Touring, el primer periódico turístico del país, brinda información de los principales atractivos turísticos de Bolivia. Además, contamos con espacios publicitarios para promocionar agencias de viajes, hospedaje, restaurante, pub y cafés. Y junto a la edición del periódico Bolivia Touring, se publican separatas, espacio en el cual las diferentes entidades como gobernaciones, alcaldías, juntas vecinales pueden promocionar sus lugares turísticos o su gestión administrativa. Contactos al 231-1102. Bolivia Touring, 10 años al servicio del turismo. Ya estamos en la parte final de su programa, queridos amigos. Realmente el tiempo se pasó volando y viajando. Lógicamente, las horas parecen minutos, los minutos parecen segundos. Pero nosotros nos divertimos, ¿no es cierto? Entonces, desde la comodidad de su hogar, son muy grata compañía. Ya saben, para que puedan participar, solamente tienen que escribirnos a las redes sociales en Nexo Televisión, en Facebook, Twitter y YouTube. Y a la página web www.nexo.com.bo. ¿Está bien? Y para el periódico, al Facebook Periódico Bolivia Touring. Así nos pueden ubicar y su participación, sus aportes
son muy importantes. Muchísimas gracias por seguirnos en este horario. La siguiente semana nuevamente estaremos tocando su puerta y estaremos ingresando a sus hogares sin invitación, pero para decirles, hey, viajemos nuevamente. Ya toca viajar. Todo aquí en su programa, Bolivia Turística.